la noticia del momento es que el gobierno prometió al Colegio Médico Dominicano y a los demás integrantes de la Coordinadora Nacional de los Gremios de la Salud revisar las distintas reivindicaciones de ese sector, y de inmediato se les aseguró contemplar el otorgamiento este año de un 25% de los incentivos y el 75% restante para el año 2014. Los incentivos constituyen una parte fundamental de las demandas de esos profesionales, y la cifra global por ese concepto asciende a 42 millones de pesos. La información fue ofrecida en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional luego de que Amarilis Rodríguez, presidenta del Colegio Médico Dominicano, se reuniera con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el ministro de Salud, Freddy Hidalgo. Esa es la noticia de último minuto servida por la Presidencia de la República. Tanto caminar, tanta esquina, tanto trecho, yo no puedo más. ¿Dónde estás? Simplemente quiero hablar. Dicen al pasar. Lo decía, que me imagino que para última bengala hablarle de reivindicaciones de salud no debe ser estar en su mundo. Y como Carlos ha hecho un derroche de simpatía desde que llegó aquí, déjame decirte, Carlos, que desde que vi esta producción, me gustó, mira, siempre me gustó muchísimo. Y lo que ustedes no saben, que ese señor que está allí, ese señor mayor, es melómano, rockero, jazzista, sabe de eso, y cuando yo le mostré el video me dijo, eso está bien. No, bueno. ¿Qué diferente tiene esta producción de las anteriores de ustedes? Y bienvenido al programa. Gracias. Producción musical, sí. Porque el video es independiente de la música realmente, pero realmente esta producción está atada a una historia. La historia está disponible en una página ahora mismo. Pueden acceder a www.volver.com. Pues ya se terminó el programa. Vamos a acceder a la página. Muchísimas gracias. Oigan la música. Bye. Noé, cuéntanos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo está la expectativa para la presentación en Lucía de ustedes? Una especie de relanzamiento, podríamos decir. Sí, es prácticamente un relanzamiento. Última Bengala, cuando Última Bengala surgió, principio de los 2000, por ahí, 2001, salimos con una producción, pero estábamos, como quien dice, aprendiendo. Aprendiendo no solamente musicalmente, sino cómo funcionaba esto de grabar un disco, todo aquello de introducirnos a la escena del rock local, como dicen acá. Por lo que Volver, como se llama el disco, es sin duda es como un retorno, pero también es una introducción para mucha gente que no tuvo el chance de oír Última Bengala en su principio. Marino, todo este tiempo ustedes han estado produciendo, trabajando como músicos, o dedicados, como usualmente ocurre aquí, a otras actividades. Bueno, creo que hay un poco de las dos. En realidad siempre ha sido así. Nosotros tratamos de dividir nuestro tiempo. Nosotros nos gusta hacer mucha música, nos gusta hacerla, ¿no? Nos sentimos bien cuando estamos tocando, pero no hay un fin, quizá, ¿tú entiendes? Más allá de eso, de sentirnos como conformes con lo que estamos haciendo y que la gente se siente identificada con lo que nosotros estamos brindando. Bueno, ¿quién hizo el video? ¿Quién dirigió el videoclip? El video lo dirigió Pedro Justiniano. Sí, es un animador dominicano. Un animador dominicano, exacto. Pedrito es, además, músico. Sí, también, mala, músico, claro. Mala paz. Sí, mala paz. Bueno, el video, por lo que veo, me gustan mucho los detalles y el tratamiento, pero el video habla de profesionales. No habla de gente que... Como tu guión en las películas. A Rubén tú le puedes hablar de cualquier película, pero no tiene guión. Entonces, el video es de profesionales. Exacto, claro. El video no habla de unos muchachos que en su tiempo libre tocan. Habla de gente que se toma el asunto bastante en serio. O, escuchando el tema, pienso necesariamente, ¿no?, en The Cure, pienso
en un poco en The Smiths, pienso en gran glorias de la música, gente que hicieron que el rock llegara un poco más allá, sobre todo porque yo creo que en los 80 lo que hubo fue mucha música sin sabor, sin identidad. Uh-huh. Y me parece, o sea, me gusta lo que estoy viendo. ¿Cómo ustedes llegan como banda, sobre todo porque son un trío? Los grandes tríos, tocar en trío es difícil. Sí. Es difícil porque la música tiene que tener mucho cuerpo. Y bueno, están los maestros de Emerson, Lake and Palmer ahí, ¿verdad? Y otros como Rush y otros grandes grupos. Pero ¿cómo ustedes se comunican para llegar a esto que estamos viendo? Como te digo, ha sido todo un proceso. Realmente, Última Bengala, cuando comenzó, miembros originales quedamos él y yo solamente, uh-huh. Armin, Marino, Ramírez y yo. Tener una banda es todo un proceso de adaptación constante. Tiene que ser gente con la que tú no solamente te lleves bien, sino que compartan gustos musicales, que compartan influencias. Y una vez tú logras así armar por lo menos el trío, como uh-huh. quien dice, sí ya las cosas fluyen y sí ya uno puede trazar una pauta, decir, mira, por aquí es que vamos, este es el sonido que creemos que mejor funciona. Pero sí, es difícil, o sea, para un trío, aunque obviamente siempre hay un batería, pero para un trío, nosotros tenemos que volvernos, como quien dice, todólogo. O sea, claro. Yo toco guitarra y canto, pero termino haciendo voces y componiendo en piano. Y Carlos, por ejemplo, toca bajo, pero él toca guitarra también y uh-huh. hace voces. Y, o sea, ¿qué te digo? Pero gracias por el comentario del video y del sonido. Aunque no vivimos de eso, exacto. realmente no lo hacemos como un hobby. O sea, por lo menos no lo vemos como el uh-huh. hobby porque, lo ponemos como uh-huh. que, o sea, nos dedicamos como que literalmente vivimos de eso. Conversando esta mañana con Noé, yo le decía incluso que el visual, el audiovisual, tenía un toque psicodélico que engancha a mi generación uh-huh. con eso. Tú eres más joven aún, pero notaste que había, sí, que había una invención. Es que hay ahí. Pero algo más, me llamó la atención, Carlos, Noé y Marino, que cuando sonamos en el matutino, volver, rockeros tradicionales que yo conozco por mi trabajo y por familia y demás, llamaron a preguntar, ¿y quiénes son? Y fíjate cómo tú enganchaste con clásicos del rock cuando los escuchas. A veces uno cree que no se va a inventar más con el rock, tú sabes. Todas las bandas tienen un grupo que oyen una y otra vez. ¿Cuáles son los grupos de ustedes? Yo creo que la influencia de los tres principal siempre ha sido los Beatles. O sea, porque por el rango que comprenden. Ten cuidado, que no le gustan los Beatles. No, es entendible. Manolito el de Mafalda, es un pecado. No, pero es que es un grupo que termina siendo como una buena base general. Porque como ellos esparcieron muchísimas tanto, cosas. Exacto, como esparcieron tanto su música, como que siempre hay algo que a alguien le gusta. Entonces es un buen, como quien dice, es un buen piso para tú entonces a partir de ahí yéndote a otras bandas. Pero lo que pasa con el sonido de nosotros es que el rock local, que regularmente, o la gente que hicieron la escena aquí del rock local, estuvieron influenciados por un rock que era un poco más pesado, y por eso a veces cuando las personas piensan que es rock local o que lo complicaron mucho o que un concierto de rock, la gente de una vez piensa que es mucha bulla, mucha cosa, pero ha cambiado bastante la escena del rock local que se está haciendo ahora. Es muy pop y es muy atractivo y es muy jocoso. Y o sea que, Carlos, ¿qué tú haces además de pertenecer al grupo, de tocar? ¿Te dedicas a la música todo el tiempo? Bueno, yo practico lo más que pueda, estudio también en mi tiempo, el tiempo libre, pero profesionalmente creo que esto es lo que más te acerca. ¿Son músicos de academia ustedes?
o son...? No, realmente ninguno somos músicos de academia. Es una pasión que sí la llevamos desde pequeño, la hemos ido compartiendo. Y como te digo, nos hemos ido acoplando, casi hemos hecho un sonido como en conjunto. Es como que el bajo que él hace como que ya se parece al bajo de Última Bengala y la guitarra que yo hago y la melodía y todo aquello. Y o sea, hemos logrado por el interés y la mucha práctica, hemos logrado enseñarnos, como quien dice. ¿Cómo se deciden hacer este relanzamiento? Y comentábamos que en la lista de discos imprescindibles hay un disco de rock dominicano, digo, es de dominicano, y apareció Toque Profundo, y ya eso es un logro para los grupos de rock. La Tribu también. Y La Tribu también. Mira, yo pensé... yo vi a Cría Cuervo que estaba... La Tribu del Sol también. Entonces, ¿por qué se da esto de nuevo, después de tanto tiempo? Es que eso no se deja, yo pienso. Siempre estuvo en la mente de todos hacer otro disco. Yo creo que... como he dicho anteriormente, el primer disco fue para aprender. Se cometieron muchos errores, pero se aprendió más todavía. Y creo que si no pasábamos por ese proceso, no lográbamos volver. Y aunque duramos bastante tiempo para retomar, creo que fue necesario. O sea, fue un tiempo que lo dedicamos a producción y a ensayo y todo aquello. Pero sí, siempre tuvimos idea de retornar. El primer CD fue todo volado, rapidísimo. Sí, grabamos el primer CD, fue como en sesiones de un mes, una cosa así. Pero ustedes tuvieron una canción pegada. Canción Fugaz, sí. Canción Fugaz, sí. Yo recuerdo. Sí, Canción Fugaz o no, que fue la que nos, como quien dice, la que nos abrió las puertas que se abrieron aquella vez de permitirnos tocar en Hard Rock y en otros lugares, fue Canción Fugaz. O sea, sonó en la radio y nos llamaban, nos pedían el tema en las emisoras y esa fue la canción que lo comenzó todo. Y me imagino, bueno, sí, las redes ya estaban, pero no como ahora. No, para nada. Es decir, que ahora ustedes colocan, cuelgan, volver, y ya es un asunto que... Entendemos que sí. Alimentación claro. Sí, la gente inmediatamente... Sí, sí. Lo que pasa es que el proceso ha cambiado mucho, no solamente quizá la escena local, toda la música, o sea, todo el negocio musical ha cambiado mucho. La industria musical ha cambiado mucho. Hacer música sigue siendo caro en cualquier sitio, no, pero la música es quizá el negocio relacionado con las artes que más cambia, que más rápido cambia. Está muy atado a la tecnología, quizás. ¿Perdón? Quizás porque está muy atado a la tecnología. Es como las películas también. Correcto, pero hay más espacio para hacer un uso inteligente, por ejemplo, de las redes sociales, de la tecnología, claro. Porque el músico ha tomado más, tanto en lo creativo como en lo comercial, más las riendas de su trabajo. Ya los estudios, en el caso de los grandes estudios, no invierten, no llevan al músico de la mano. Y el músico hoy por hoy es el comercializador de su producto, está en contacto con el público. Se cerró un canal... Y el músico habla directamente con la gente. Exacto. Que eso es bastante bueno en ese sentido. Y dicen los que conocen la industria que más que la venta de discos son los conciertos, las presentaciones, sí, lo que nutren a los grupos, lo que nutren a los cantantes. A mí siempre me ha llamado la atención el público que tiene el rock aquí, el pop, que se renueva en distintas épocas. Que tiene una historia el rock dominicano más amplia de lo que la gente piensa. Digna de un documental. Porque viene desde cuando Trujillo, o sea, tú tenías bandas improvisadas de fanáticos de la música, del rock, y aquí se está consumiendo rock desde siempre. Y ni hablar de los orígenes del rock, que encuentran su raíz en la música espiritual, ¿no? Y se desprende, viene de la misma fuente del jazz, inclusive. Tenemos que hacer una pausa. Es interesante, así como cuando hablamos de boleros, que los cantantes contemporáneos siempre se remiten a los boleros de los años 40, de los años 50, de los años 60, incluso para la generación de ustedes, boleros que yo canté y cantaron en mi generación anterior, fue Luis Miguel. Ustedes pensaban que era Luis Miguel. Con el rock, yo pienso, y no fue casual que mencionaran los Beatles, que todavía
los más nuevos van a la fuente de los clásicos del rock. Correcto. Bueno, déjame decirte, volver, el concepto de volver, toda la historia de volver y prácticamente lo que inspira el disco surge de Gardel. O sea, de oír esa letra y de pensar qué tantas cosas pueden surgir del retorno, qué tanto puede surgir de una persona decidir volver a algo que dejó hace mucho tiempo. Y de eso trata la historia y son influencias que mucha gente dirá, óyeme, en serio, Gardel tuvo algo que ver con lo que nosotros estamos viendo, pero cosa que nos permite el internet, una generación que ahora tiene acceso a... Antes uno lo pedía a la emisora, por favor, ponme tal música, ahora en su casa usted, y escúchelo mañana. Regresamos de inmediato. Oye, sí, además había que esperar 24 horas.
escoger una de las canciones de la producción. Oye, estábamos todos, a ustedes les fascina. Tiene mucho de trampa. Es archiconocida la historia de Gloria Gaynor, que ella dice que la canción a la que menos apostaron en la producción, donde se pegó Sobreviviré, era esa, y que la pusieron en el número 7, porque no sabían dónde esconderla. ¿Qué pasa con Volver? ¿Es la mejor? ¿Es la que le hicieron la imagen? ¿Por qué con Volver? ¿Por qué nos agarran con Volver? O sea, realmente no era la que teníamos, no era la que la banda tenía pensada, pero esta vez estamos trabajando con Arawak Records. Y exacto. Entonces la disquera. El guión. Entonces la disquera oyó el disco y dijo, mira, nosotros entendemos que esta es la canción que es Última Bengala, pero suena diferente a lo que ustedes hicieron en el disco pasado. Literalmente nos sentaron y nos dijeron, mira, esta es la mejor opción, pega bien con la idea del video y todo aquello. Y indudablemente, o sea, al final era como que claro que era esa canción que teníamos que ver. Pero sí, a veces toma a alguien fuera de... Porque uno dura tanto tiempo grabando y tocando que tú te quedas con una canción, tú dices, ah, esta debe ser la primera canción. Pero a veces tiene que venir alguien de fuera. Claro. Cada quien tiene como que su favorito. Sí, claro. pero no te puedo decir de que sí, cogimos esa. Esa era la que era porque es la mejor del disco. Aquí cada quien tiene su... Ustedes tienen lo que se puede llamar un curador, un editor. Es decir, si yo termino una novela, yo se la llevo a un editor o a una editora. Me dice, no, quita la mitad. Ese sería el productor. El productor. Yo creo que esa es la diferencia que tenemos quizá con lo que estamos haciendo ahora, que con lo que hicimos ya en el 2006, que fue ya un trabajo más nuestro. Más. Ahora tenemos una conducción, tenemos personas que saben un... estamos trabajando con más apoyo, con gente que nos están llevando quizá por el camino que nos conviene. Nosotros ya cuando hicimos el trabajo Volumen de Repetición en el 2006, fue algo, digamos, muy, muy nuestro, porque estábamos empezando, no sabíamos, no teníamos ese tipo de ayuda. Que, no sé, digamos que mucha de la banda o de lo que necesita la escena, quizá eso, conducción, como una gente que... Y que se dejen dirigir. Claro. Y dejarse dirigir. No, eso es muy importante. Porque tú puedes... Si tú eliges irte por un desricadero, te puedes ir. Claro. Sí, exacto. ¿Entiendes? ¿Pero quién discutía con Quincy Jones? Michael Jackson, nadie. Yo no creo que le discutía a Quincy Jones. Y le pegó todos los discos del álbum, de Thriller. Entonces, no es la docilidad, es saber interactuar con el productor. Y el productor te aconseja qué colores poner, cuál tema escoger para el sencillo. El sencillo es esencial porque esa es tu carta de presentación. Claro, como producto. Y hay mucho cultural y entre nosotros, y pasa con escritores, con pintores, con guionistas de cine, con ustedes, compositores, cantantes, que todavía no entendemos que hay que dejarse dirigir y producir. Esa es la clave del éxito. Sí, es que hay que entender que hay un engranaje que... Hay que entender que cada quien con su cosa, tú sabes, toma su tiempo, pero uno entiende después cómo es que la cosa funciona. Y es muy simple. Como músico, tú tienes una posición viciada. Okay. Es otro que esté en contacto con el mercado, con el público, con otras variables, el que te aclara las cosas, digamos. Así es. Sí, y te aterriza. Es importante que digamos que ustedes se van a presentar en Lucía, en el bar Lucía. Entonces ustedes tienen que invitar a ese público que está fascinado con el audiovisual, con la canción, y que va a ir a verlos y va a hacer un corrido para después ir a Bonje, quienes sí, puedan sobrevivir naturalmente. No, realmente tenemos nuestra primera presentación en prácticamente 5 años que no tocábamos, porque estábamos inmersos en la producción del disco. Y hemos elegido el Bar Lucía, la zona colonial. Estamos preparando un espectáculo que va a traer aquello de lo viejo, Canción Fugaz, todo aquello. Y vamos a estar tocando el disco nuevo. También estamos preparando un espectáculo, una que otra sorpresa en vivo. Y nada, invitar a todo el mundo que nos acompañe este mismo sábado, ya agosto 3. 9 de la noche, las entradas están en Huepa Tickets, Movie Max,
y nada, que nos acompañe. Se va a vender el disco ahí, ¿eh? Sí, eso muy importante también. El release del disco, la gente ha tenido el chance de oír dos canciones. El resto del disco va a estar disponible físico esa noche ahí para el que lo quiera adquirir. Y de paso, esa misma noche va a estar en Amazon y en iTunes. ¿Cómo se sienten ustedes después de este no contacto con el público, con este sábado? ¿Tienen ese susto de la primera vez? No creo, porque también nosotros hemos mantenido muy tocando siempre, bastante activo, ensayando, o sea, como tanto en la parte de producción también, como que siempre nos hemos quedado tocando, no en vivo, pero sí nosotros mismos. Y creo que no, que un miedito quizá uno tiene al principio, eso es normal, pero ya eso es como divertido. Montar bicicleta, yo sí, creo. Divertido. Sí, yo creo que nos vamos a divertir. Claro. Pasar a familia, básicamente. Pasarlo bien. Pero ustedes tienen seguidores y seguidoras. Sí, y claro. Cuenta sí. Mucha gente todavía, bueno, y por las redes sociales ahora nos dicen, óyeme, que tanto tiempo, y que por fin, y que ya van a tocar, vamos para allá. Y, claro. Entonces, este ha sido un día especial en Metrópolis. No hemos hablado de problemas, sino de todo lo positivo, de arte, incluso lo que es político. Fue muy agradable, que fue el acuerdo con el Colegio Médico Dominicano. Déjelo ahí, doctora. Hasta, sí, en 24 horas sabremos si es positivo. Calm down, como dicen. Y no te dimos tiempo a que explicaras si te gustó o no la película más reciente dominicana, pero no hables, Rubén, después la semana próxima. Exacto, sí, no voy a provocarlo delante de la visita. Ustedes, buenas noches y muy buenos días.